Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Silent Hill 4, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Dejamos un poco tiradilla a Cynthia en el metro, pero es que mi vida estaba muy mal y ya he comprobado que se me cura un poco la salud a medida que estoy aquí en el apartamento. Es que me pasa, es como yo, este hombre. Yo en casa también siento que la vida y mi salud mejora, de verdad te lo digo. Esto ya lo leímos en su día, ¿no? ¿O no? Aquí hay un mensaje tallado. Parece que usaron un picador de hielo o algo parecido. La débil esperanza que tenía se va convirtiendo poco a poco en desespero. De algún modo he conseguido llegar hasta aquí, pero haga lo que haga, no consigo llegar más lejos. El corredor, las ventanas, las paredes... Eileen nunca se ha dado cuenta. Sí, creo que sí que lo vi. Sigo teniendo pendiente que me digáis, porque todavía no se ha publicado el capítulo del batido de chocolate y todo eso, pues, ¿para qué sirve? El batido de chocolate es un ítem curativo, la botella de vino es un arma efectiva, no lo sé. Voy a volver al metro. Porque en el apartamento parece que ya está todo mirado. Entrar sí. Y en el metro una de dos, o me intento ir a por Cynthia, o miro esa escalerilla rara que había aquí. Cynthia, a lo mejor ya... Cynthia, ya no hay nada que hacer con ella. Bueno, voy a echar un vistazo rápido. Para que no se diga que soy mala persona. No, oh no. No, viejo del demonio. Cynthia, 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 ¿qué has hecho? ¿Por qué te has quedado atrás? ¿Qué hago yo contigo, mujer? Nada, nada, nada. Que te peten, Cynthia. Que además yo creo que la protagonista femenina luego resulta ser Aileen. Y no Cynthia. Yo sé que tengo que cuidar de una mujer, pero no me suena a que fuera Cynthia. No lo sé. Así que bueno. Quiero pensar que ya está todo hecho. Ahora saldrá ahí Cynthia y dirá, ¿por qué me has abandonado? ¿No? ¿Otra escalera? Es una escalera, debería subir, pero hoy sí me estoy perdiendo botiquines ahí en el pasillo chungo. A ver, vete, vete a investigar. Te va a doler la cabeza, porque sí, porque dolerá. ¡Ah! ¡Sí! Bueno. ¿Y esto qué es? Una puerta. Ya esto tiene pinta de dimensión chunga. No, 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 no. Me voy por la escalera, mejor. No, es que no me gusta que haya tanto para elegir. Y seguro que no, ni funciona el mapa ni nada, ¿eh? Ya todo esto se ha puesto muy, muy feo. Como en las pesadillas estas de Silent Hill. No, ¿por qué le das a que no, criatura? Dale a que sí. Bien, balas. Y le has dado a que no. Bueno, está bien que por definición esté el no, porque creo que tengo que ir ligero de equipaje. ¡Ah! Ya estoy... ¡Ah! Ya entiendo, ya entiendo. Vamos a ver si encontramos a Cynthia en algún lugar. ¿Cynthia? 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 ¡No, cabeza no! No, 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 no. No, no, no. ¿Y esto? ¿De aquí va a salir un bicho? Claro, claro que sí, claro que sí. Claro que sí. No. ¿Está por un casual el mando parpadeando? O sea... temblando. Parecía. Sí. Me voy otra vez a donde estaba el perro. Tenemos ya esa puerta abierta. No sé si en algún momento hará falta. Oye, oye, que no te toque la cabeza. Que no te cogió analgésico. Henry Townsend. ¡No! Pero bueno, reviéntale la cabeza, reviéntale la cabeza. Ahora le das un pisotón así, como quien no quiere la cosa. Y ya está, y ese ya no te va a molestar más. Espero. Vale. ¿Pero qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Esta es Cynthia? Sí, el torno. Que sí, Henry, bueno, que me dé prisa. No, 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 no. No, 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 no. Los perros ahí arremolinados, por favor. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Que esté abierto, que esté abierto, que esté abierto.
¿Puedes? ¿Puedes? Aprovecho un momentito de calma para leer. Por la ventanilla del conductor puedo ver luz que viene de un lado del túnel. La voy a palmar, ¿eh? La voy a palmar porque no tengo además nada que me cure. Bueno, mira, mira, aprovecha. Aprovecha que están ahí como... fatal. Así les pegas a un montón a la vez. Y antes de que revivan, que ya me he fijado que lo que pasó en el capítulo anterior es que... no es que revivieran al pisarle la cabeza, es que se quedan un rato inconscientes y en ese momento tienes que aprovechar tú para pegar, para pegar. Mira, un palo de gol, un palo de gol. ¡Pero no, mordas! ¡Que mira cómo está mi vida ya! Y es que... No voy a acabar en la vida. A este, ahora, corre, písale. ¿Habrá un contador de tiempo? Es decir... sí, coge el hierro del 9. Tienes el hierro del 9. Sí. Y me lo quiero equipar. Quiero... a ver, para equipar estas cosas era... oh, ya. Ha costado, es que no sé ni a qué le he dado. Están los botones muy raros. ¿Puedes ir por aquí o te vas a matar? Te vas a matar. ¿Y has intentado abrir el sitio del conductor? Oye, ¿por qué ahora no corro? Ahora no corre este hombre. Le he anulado la velocidad. De alguna forma. No puedo ir. Esto no puede ser. ¿Qué hago para que corras? ¡Ahora corre! ¡Mal! Si al final sabéis cuál era el camino. Por donde vine. Vale. Esto... ¿por aquí está o no? No, pero hay otro agujero. Esto sí me cura. Coge la bebida nutritiva y te la vas a tomar. Sí. Para tomártela, le das a... ni idea. Sí, ya te la has tomado. Tengo que aprender. ¿Dónde está el OK en este tipo de botones? Sí. Con esto das la vuelta y con esto te vas al agujero. ¿Y quiero ir al agujero o me va a echar la bronca a Cintia si lo hago? Vete por ahí. Sí. ¡No! ¡No, no, 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 no! Eso sí estaba incrustado en mi cerebro. Ni. Madre mía. ¡No! Ya está, te he evadido. Pero bueno... ¿y no puedes ir tumbado? Es que eres gilipollas, Henry Thompson. ¿Pero por qué no puedes ir tumbado? Estarías tú tranquilamente y no te darían, porque no llegan. No llegan. ¡No! Todo el camino que he hecho para nada. Por favor, mira mi vida. Como me vuelva a salir uno, no. Cintia, no ha valido la pena. Si yo tenía pasaje directo a casa, ¿para qué querías una salida tú? ¿Puedo ir por aquí? Sí, puedo ir por aquí y creo que había balas. No veo nada. Se ha quedado mirando Henry así como a la lejanía y pensaba que había fantasmas o algo. Que las balas habría que ir usándolas y eso, ¿no? No, abuelo, no. Otro día. Me quedo con usted. ¿Qué mira? Henry, no me gusta que te quedes ahí mirando. ¿Esto qué es? En el suelo hay esparcidos artículos de maquillaje femenino. Deben ser de Cintia. Madre mía, esto no es normal. Ese es un esmalte de uña. No son así. No son de grandes como la mano de un hombre. Es que esto confunde a la gente. Silent Hill, no puedes poner un maquillaje del tamaño de un gigante. Quitar el cartel, sí. Cartel tentación. Puedo entrar. ¡Ah! Pero luego resucitará. ¿O no? O a lo mejor ya no. Has tardado mucho. A lo mejor si hubiera tardado menos. No había un contador. Está bien, dice. It's just a dream, right? Ojalá. I think I drank too much last night. And
Oh, qué bonito. Siempre me han gustado mucho las escenas así romanticuna con una moribunda. O un moribundo. Ahora procedería a un besito en la frente. O en la comisura del labio, donde tú quieras, Henry. O achucharla. O mirarle las tetas, yo qué sé, ¿qué estás haciendo? 1-6, 1-2-1. Ah, vale, sí. Sí. Claro, está justificado entonces que le hayan mirado la teta. Eso, tápasela. Con recato. Y los ojitos también, cérraselo. ¡Oh! Que esta música puede tener copyright. La voy a poner súper bajita, ¿eh? O sea, cuando habla la voy a poner alta y cuando está la música, bajita, porque la música no aporta nada a la historia. Así que da igual. Muchos se están recreando. Yo ya me doy por enterada. La mujer se ha muerto, vale. Es que soy impaciente. Tenéis que perdonarme. Soy muy impaciente. Genial. Camino directo a casa. Todo parece bien. No hay sangre, ni hay óxido, ni nada. Sí. Cynthia. Cynthia. Bueno, pero ahora tenemos a Aileen. Aileen. Mira. Man, ambulancia, sí. Sí, es como que sí ha pasado de verdad, aunque parecía que era un sueño o que de alguna manera compartimos sueños y lo que pasa en los sueños ocurre en la realidad, como en Pesadilla en Elm Street. Sí. Ah, no, no, sigo sin manejarte. Ya está. Aprovecha y coge una Coca-Cola del frigorífico, que esto va para largo. Sigo sin poder usar a este hombre. ¿Qué? ¿Esa caja tiene algo que te gusta o simplemente estás saliendo de la cama? Sí. Yo cuando salgo de la cama no tengo esa visión. Por favor. Que esto sigue, ¿eh? Que sigue siendo parte del vídeo. Quiero manejarlo ya, pero no puedo. ¡Ahora! ¡Madre mía, madre mía! Sí. Algo que mirar. Este hombre quiere mirar por la ventana. Se ha quedado con las ganas. Sí. Ventana. Cerca de la entrada del metro hay un coche de policía y una ambulancia. Gente huyendo... O sea, huyendo. Sí. Sí, ha pasado lo que has visto que ha pasado, sí. Por aquí está todo bien, este hombre está mirando la tele. Los de la casa esa rara siguen con su historia. Intento llamar otra vez al bar. Quiero más teléfonos que marcar. No quiero un solo teléfono. Quiero llamar a gente, ya que estoy enclaustrada. Yo con wifi y sí, ya sería feliz. 555 era 373. Espera, si lo tenía por aquí apuntado. Bueno, pero ahora no lo encuentro. 3750, sí. A ver. Otra vez, el ruido raro. Nunca va a haber nadie, ¿no? Siempre va a ser el ruido raro. Pues ya está. Recordemos que el teléfono está con el cable cortado. Pero bueno, este hombre tiene mucha fe y sigue llamando. ¿Qué? ¿Qué? ¿Eso qué es la tele? ¡Qué fuerte! Oye, ¿y ese número que tenía en el pecho? 6731. No sé, he olvidado ya lo que tenía en el pecho.
No puedo usar ni la televisión. Parece que alguien haya cortado intencionalmente la comunicación. ¿Eso era la radio? ¿Lo que se oía? Oh, ¿y la radio me informa de cuando hay presencias malignas aquí en la casa? Esta ventana no sé si la había mirado ya. Ojalá haya por aquí otro teléfono. Esta gente, esto es un hombre dándose el lote con alguien, esto yo no sé qué hace. ¿Por qué soy tan cotilla? Deja de mirar lo que está haciendo la gente por sus ventanas. Ah, la placa, debería guardarla porque no tiene pinta de que la vaya a usar ahora. Así que la dejamos aquí y voy haciendo un guardado y todo y ahora retomamos. Muy bien, ya he guardado muchas cosas en el baúl, he guardado balas, he guardado la tubería de acero, he guardado la placa esa y seguimos dando vueltas por el apartamento. A ver, Eileen, ¿qué estás haciendo ahora? ¿Estás sentadita ahí? ¿Todo bien? ¿Ha visto algo que le ha llamado la curiosidad? Eileen se levanta de la cama. Parece que está como asomada a la ventana. Yo creo que sí, que está viendo todo el percal de la ambulancia y de todo, sí. Vale. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más quiere el juego que haga? Debería tener hambre, pero no tengo. Tendré el estómago paralizado, que no, que de verdad que tengo la teoría de que estás muerto. Es que eso lo explicaría todo. Cada vez que pasan cosas raras, con la serie de Perdidos, yo era igual, ¿eh? En plan, es que están muertos desde el principio, claro que sí. Y no pasa nada, y no tiene nada de malo, cada uno tiene su purgatorio. El agua sigue funcionando, pero ahora no necesito. A lo mejor se ha regenerado todo lo que hay en la nevera, qué va, qué va. ¿Te la puedes dejar abierta? No, la cierra. ¡Otra nota! A ver. Aquí hay unos trozos de papel rojo. Si bien el culto en sí ha desaparecido, estoy seguro de que su espíritu sigue vivo. En esa ciudad están pasando demasiadas cosas raras. Investigo a dos personas, o debería decir a una. Acabo de descubrir lo que está pasando. 8 de abril. Ah, sí, el álbum. Esa es otra. Tenía pendiente mirar el álbum. Sí. El Walter este del que hablan creo que es el de... También hablan de él en el periódico de Silent Hill 2. Esto sería como una continuación de la historia. Mirilla. Todo bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Siempre ha habido 16? ¿O esa roja que ha salido al final es nueva? ¿Por qué van saliendo manos nuevas? Creo que en su día había 15. No lo sé, no me hagáis mucho caso. Vamos a ver el álbum. Es mi álbum de recortes. Siempre he tenido la costumbre de guardar... Siento si está pitando mucho el móvil. La costumbre de guardar pequeños recortes de información. Ah, pero entonces para ver el álbum, ¿a qué se le daba? Aquí. Trozo de libro, diario rojo, y no está el número de la teta de Eileen, de Cynthia, perdón. Diario rojo, 8 de abril. Trozo de libro, primera carta. No, retorno. No quiero irme por el agujero otra vez. Un momento. Seguimos. Me han llamado por teléfono. Y no me va a quedar otra que meterme por el agujero. ¿Verdad que sí? Juego. A ver si ha cambiado algo. Y a ver a dónde me lleva. El agujero, sí, es cada vez más grande. No me había fijado. Claro. Sí. Tiki, 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 tiki. Y a ver dónde salimos ahora. ¡Ah, no! Esto no es el metro. ¿Dónde has ido a parar, chaval? Vos, qué mal rollero, ¿eh? Ahora me voy a perder. Todo va a ir mal. ¿A
Aquí no habrá para guardar, por supuesto. Bueno, si me mata, no pasa nada. Vuelvo al apartamento y ya está. ¿Todo bien? ¿Sigo el camino o...? Sí, sigue el camino. No, había algo escrito en la piedra. Vuelve. O solo lo parece. No, sí que hay cosas escritas. ¿Eh? ¿Repite? No me he enterado, no me he enterado. Bueno, lo veré en mi propio vídeo, pero no me he enterado con esa pasada. Y ya no vuelve a leer. Aquí también hay escrito algo extraño. Pero... que el... No puedo leer lo que hay escrito, pues madre mía. Qué pérdida de tiempo. Sí, por ahí creo que hay un agujero para volver a casa. Me encanta. Sí, me voy. Del tirón, no, no, es que sigo con la paranoia de que el juego me castigue por cobarde, por usar mucho el camino de vuelta a casa, no lo sé. Bidones, no sé si explotan o no. Sí. ¿Qué hago, tío? No, es un bicho. No quiero. Y balas, coge las balas. No, no, no. En serio, en serio. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo, no te vuelvas loco. Pisa, pisa. Pisa. No, es que son entre mosquito y murciélago. No hay nada más terrorífico. Vale. Písalo todo, ay, ay, ay. Ay. Pero madre mía, ¿cuántos salen? Písale, písale. Que salga charquito. ¿No salió charquito? Sí, ya sale, ya sale. Charquito con retardo. ¿Coger las balas de pistola? Sí. El palo de golf va bien, ¿eh? Lo que pasa es que también se romperá. Conociendo ya Silent Hill. Sí. Ve por aquí. ¿Qué? ¿Están mirando algo? ¿Por qué? ¿Por qué la cámara en mi contra? ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Claro que sí, claro que sí! ¿Cómo no te van a picar? ¿Cómo no te van a picar? Claro, no, no puedo perder todo el tiempo en matar bichos y bichos y bichos, que si no, no hacemos nada. Mira, una puerta, vete por ella. Sí. No sé si quieres que vaya por aquí. Lee lo que pone en el tronco. ¿Pero por qué no puedes leer? Ah, bueno, eso pasa mucho en los sueños, ¿eh? En los sueños. Yo por lo menos en los míos. No sé por qué pasa eso, pero no distingo nada. Me quiero a veces leer un libro en un sueño porque sé que estoy soñando. Y digo, ah, pues voy a leer, voy a estudiar, voy a hacer algo. Y no consigo distinguir nada. No sé, pero eso imagino que solo soy yo. Y Henry Towson. Eso a la gente normal no le pasa. Vamos por aquí. Es como que están todas las letrillas emborronadas o tal. Bueno, un porrero. Lo que me faltaba. ¿Tú también estás muerto o qué? ¿O soñando? ¿Qué hago contigo? Te toco. Es que si, ¿y si le toco y se cree que le estoy atacando? He decidido investigar esto. Esta piedra también. Antes había aquí otro tipo. Un tipo muy fiscón. Pero he sido yo el que he encontrado primero la piedra. Antiguamente los nativos la llamaban Nakiona. Nakiona, sí. La utilizaban en una ceremonia para hablar con sus antepasados muertos. Sí. Y ahora esos tipos también la usan. La llaman Piedra Madre. Vale. Están ahí delante, en ese extraño edificio, realizando una especie de culto religioso demencial. Solían recoger huérfanos y les hacían cosas. ¿Qué clase de cosas? ¿Qué clase de cosas? Cuéntame. Pone los pelos de punta, ¿no? Esta piedra. Creo que el personaje original no estaba tartamudeando tanto, pero es que está como muy bajito el volumen, ¿eh? ¿Te puedo seguir tocando? ¿Te mato? Ojalá tuviera un punto de guardado aquí y te pegaba con el palo de golf después de guardar. Velas. Velas. En algún momento creo que voy a usar velas, ¿eh? ¿Me quieres sonar que sí?
Sí. ¿Algo por aquí? No. Esta roca tiene algo espeluznante. Puedo irme por allí. Tío, qué susto me ha dado la sombra, madre mía. Sí. Y volvemos. Sí, me pone los pelos de punta. Sí, tú estás ya ahí a tu bola. Seguimos nuestro camino. ¿Qué? ¿Qué? ¿Un perro? Vale, al perro le voy a reventar la cabeza. Antes de que él me muerda o algo. ¿Qué? ¿Qué has hecho? La has tocado, ¿no? La has tocado. Y no debes tocarle. ¡Ah, ah, no! ¡Que se ha roto el palo! ¡Me cago en...! ¡No! ¡No, no, 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 no! Vuelve para atrás, vuelve para atrás. Que creo, a no ser que me pueda ir por aquí. Ah, puedo ir por aquí, sí. Pensaba que no me iba a dejar el juego. ¿Por qué no te iba a dejar? Está demasiado oscuro para ver nada. Yo quiero guardar ahí. En uno de los Silent Hill se podía guardar en un pozo. Claro, porque había dentro una placa roja. Ya, ya, ya recuerdo. Quiero volver a casa, quiero volver a casa. Quiero volver a casa. Vete por ahí. Por aquí, por aquí, por aquí. Oye, 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 no quiero tonterías. Este es el orfanato dirigido por el culto. Sí, sí, pero no puedes. ¿No puedes? Ah, sí, sí que puede. Y me voy a ir a casa. Y me voy a ir a casa. Oh, hay como muchas cosas escritas aquí. Piedra. No puedo leer lo que he escrito. Que ya se me ha chuchurrío el palo de golf. Yo creo que esto no tiene ya más uso. Mira, es que ni lo usa, ni lo usa. Columpio. Otro escrito. Que no, no, no lo puedes ver, porque claro, estamos en un sueño, un purgatorio, lo que sea. Una cuna. Por allí hay, no sé si otra salida. Cositas escritas. Y esta puerta que tiene. Qué mal rollo la cuna. Oh. No veo nada. Quiero volver. Menos mal que se puede, porque madre mía, ya cualquiera sabe en Silent Hill. Pues nos vamos al apartamento. Vemos si algo ha cambiado, guardamos y despedimos. Hasta el próximo día. Sí. ¿Sigue todo bien o se está oxidando un poco progresivamente? No, parece todo bien. Vamos a la ventana. No puedo abrir la ventana. Hasta hace unos pocos días no tenía ningún problema en hacerlo. Desde entonces... Ah, no, no, no. Es más arribilla. Pero... ¿En serio? ¡Ah! Sí. El metro vuelve a... Iba a decir el muerto, sí. El metro vuelve a la normalidad. Vamos a ver los agujeros respectivos. Está el del baño. Uy. El del baño está enorme ya, por favor. ¿Qué está sonando aquí? ¿Teléfono? No. ¿Cómo va a ser el teléfono? ¿Será el timbre del horno? ¡Ah! ¡Es el timbre! Es el timbre. Eileen, hola, yo te quiero abrir. Pero tú no me oyes. Porque estoy muerto. Sí, pero ¿huele a muerto o no huele a muerto? Hey, Richard, can you see anything from your window? No. Everything looks pretty normal to me. The guy who lives here, what's he like anyway? I know his name and face, but that's about it. Well, I'm gonna go call the super. Super yeah. Good idea. Sí, pues es eso, ya tardabais en hacerlo. A lo mejor vienen ahora con una llave maestra y descubren mi cadáver y yo puedo transitar a la luz. Esto es lo que tiene que pasar.
Vamos a ver, todo parece normal. Mira el agujero, que quizá es lo que tiene pinta de que va a ir cambiando. Todo bien. Eileen está con Richard, el vecino. Y ya lo dejamos aquí por hoy. Pues nada, eso ha sido todo. Nos vemos el próximo día. Espero ya leer los comentarios del capítulo anterior y que me digáis para qué sirve el batido de chocolate. Bueno, ¿por qué no lo busco en Google mejor? Bueno, a lo mejor os hace ilusión decírmelo. Vamos a hacer una cosa, me lo decís y también lo busco en Google. O me acabaré olvidando de buscarlo en Google. Bueno, en fin, que os vaya muy bien la cosa, chicos. Nos vemos el próximo día. Chao, 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 chao.